buenas, amigos de MiniStation, y bienvenidos a un nuevo Estamos Jugando. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un señor Estamos Jugando, porque ya lo estáis viendo. Tenemos aquí, Donkey Kong Country Tropical Freeze, el primer Donkey Kong que se hace en HD, Donkey Kong tradicional, producido, como no, por Rare, que le dio un giro de tuerca a la saga y recuperó sus raíces, precisamente ahora que estoy enganchado aquí en una raíz, una vaina de estas de... Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Y bueno, veis un poco que a nivel de mecánicas, lo que viene siendo a priori en estructura es bastante similar al primer Country Returns, pero con la salvedad de que ahora a los lomos llevo a Dixie Kong, la bueno, familia de Diddy... Uno de los tres Donkey, acompañantes, ¿no? Que vamos a tener una de las tres míticas. Recuérdate aquel Donkey Kong Country, el segundo de Super NES y el tercero también con Dixie. Y bueno, como podéis ver un poco, este es el inicio de unos primeros niveles. Ahí tenemos un barril para utilizar y hemos cambiado a Dixie Cranky por Cranky Kong. El gran anuncio que hizo Reggie Fils-Aime. Cuando todo el mundo esperaba un Metroid, este hombre no se le ocurre otra cosa que anunciar a Cranky Kong. Cranky Kong, que es un personaje que aquí nos están explicando cómo hace... A ver, el tema del rebotar, ahí lo tenemos. Es bastante ágil y sencillo, incluso algunos dirán que está roto por el hecho de que, pues, utilizando el bastón que parece hecho con roble del bosque más profundo y duro del mundo, evitamos daños. Podemos evitar daños y, bueno, en los pinchos que hay abajo, si me tiro y voy rebotando, puedo pues zafarme de que me produzca daño y me reste para zonas de salud. Así es, cada acompañante tiene su propia habilidad especial. Dixie tiene lo que hemos visto, el salto para volar, para ir hacia arriba. Aunque bueno, con Cranky también podemos hacer los saltos y llegar a sitios a los que no podríamos llegar normalmente. Fíjate ahora, Arturo, cómo bueno, ha cambiado un poco de tercio con respecto al primer Country Returns. Como ahora tenemos un escenario que sigue siendo la isla de Donkey, como siempre, celebrando una fiesta. Nota que pasa algo raro, en este caso una brisa, que no es marina, sino que es completamente helada. Y resulta que un barco vikingo de pingüinos, así como suena, está aproximándose a la isla y con una especie de ritual, pues provoca un... cambio climático, ¿no? Una especie como de interpretación del cambio climático según Nintendo, según Rare en este caso. Tiene bastante simbolismo en esto, que casi que podríamos dedicarle un artículo especial a... Y vemos a lo bien que ha sentado el poder trabajar en HD, ¿no? Claro. En otros estudios. Sí, la verdad es que, bueno, funciona muy bien el tema del HD. También hay que decir que no solo es un Donkey Kong Country, en este caso en HD, que hay bastantes aspectos nuevos. Los escenarios, por ejemplo, los combates con los jefes, como veremos próximamente en este mismo SJ, son bastante más largos, con mecánicas de mayor profundidad. Los escenarios son mucho más versátiles, estás de repente en un interior, saltas a un exterior, diferentes planos, que es algún recurso que ya se utilizó en... Y vemos un montón de plataformas. Y un montón de plataformas. A nivel de dificultad, un juego que, si bien pues está planteado para que puedan consumirlo todo tipo de jugadores, sí que tiene su puntito de dificultad, sobre todo si quieres completarlo con todos los contenidos adicionales, que no son precisamente pocos. Sí que sigue la estela marcada con Country Returns en cuanto a la colección de letras, un clásico, la colección de piezas de puzzles y demás, solo que ahora está bastante más oculto. A lo mejor cuando avanzas en una fase dándole un golpe a una zona determinada, por ejemplo aquí, pues activamos un elemento, esto sí que es necesario para seguir avanzando, pero sí que hay zonas en las que con un golpe sin esperar, lo que caes y lo das, de repente te sale una pieza de puzzle. Y también me comentabas que hay salidas especiales. Y salidas especiales. Algunos niveles tienen unas salidas alternativas. Que pues justo cuando te salta, mira, vuelvo otra vez el cochinito. Justo cuando te salta pues la salida por la que todo el mundo finalizará el nivel, avanzando un poco más o saltando o rompiendo una pared, pues tenemos una secundaria que te lleva a desbloquear otro camino en el escenario. Mira, aquí una especie de movimiento especial por recopilarlo. Mira, por ejemplo, esa anilla no voy a... A ver, esa anilla, si tiramos, seguramente salga algo. Pero voy a seguir avanzando. Tienes que estar muy atento a los diferentes elementos del escenario porque te... O sea, esconde muchísimos secretos y sobre todo tiene un mini nivel de dificultad a la hora de desbloquearlo todo. Desde luego, para los jugadores que son más de tipo completista, este juego es una delicia a nivel de plataformas y sobre todo, desde mi punto de vista, tiene bastantes más contenidos que desbloquear que uno en cierto modo más clásico como el recién estrenado Super Mario 3D World. Bueno, aquí estamos viendo otro nivel, Enrique. Quería preguntarte, en cuanto a opciones para varios jugadores... Pues volvemos a tener lo que mantenía Country Returns, en este caso tanto en Wii como en 3DS posteriormente, es el modo de juego dobles. Donkey Kong es el personaje principal para la campaña, por así decirlo, y depende de un secundario. Cuando jugamos solo, este secundario lo vamos desbloqueando por barriles que se han incorporado al tener más secundarios ahora. Barriles aleatorios, por así decirlo, en función del nivel. Y también se puede incorporar un segundo jugador que controle pues, a Dixie o a Cranky, en este caso, a toda la familia.
de Donkey también. Y como siempre, pues la verdad es que él gana bastante cuando se juega dobles, pero sí que depende un poco de tener a ese segundo jugador con barriles y demás. ¿Y las opciones del mando de Wii U? A ver, el control pues es un plataforma, es bastante tradicional, es exigente a la hora de establecer agarres, elimina por completo, por ejemplo, el agarrarte de forma automática a la vaina, siempre tienes que andar pulsando un botón, lo cual está bastante bien. Y a nivel de controles, pues la verdad es que incluye el modo Off TV, pero cuando estamos jugando en tele normal, la pantalla del mando se apaga, por lo cual no ofrece una interacción como puede haber en otros juegos del género, caso Rayman Legends, por ejemplo, Rayman Origins. Off TV, ¿no? Off TV, incluso Super Mario 3D World, que también hacía algunas. Así que o en la tele o Off TV. Muy bien. Bueno, ya yo creo que Arturo, para finalizar y no spoilear mucho. Jefe, ¿no? Como siempre, un clásico de Donkey Kong, acabar pues cada mundo, cada zona, cada territorio, nos enfrentamos a este. Y ya hemos hablado jefe de la historia. Nivel, la historia, bueno, hemos hablado del tema de los pingüinos agresivos que quieren instalar en la gota fría en la tierra de Donkey Kong. Y en este caso tenemos a la morsa vikinga. Como o Morsa o el Morsa, o la verdad es que no sé por color o qué. Bueno, mira, nos acosan ahí. Ala, venga. Ala, abajo. Abajo, y ahora vemos ahí como el HD, la verdad es que ha ganado bastante. Un montón de detalles en los fondos de los escenarios, mucha detalles, profundidad. Sí. Ya era un destacado del anterior, incluso a nivel de interacción. Veremos cómo algunos escenarios van funcionando, diferentes capas, como elementos se van rompiendo, van cayendo. Pues la verdad es que. Ya veremos en análisis cómo destacan muchas cosas. Y cómo a los jefes también, mira, fíjate cómo han ido cambiando un poco más las mecánicas y se ha obviado en cierto modo eso de le salto por encima. Espero a que caiga y cuando lo tenga le salto. O sea, esto es típico clásico de Donkey Kong, pero bueno, le han intentado complicar un poco la fórmula. Lo cual está bastante bien. Ahí. Ahí va, fallado ahí. Vamos a ver. A ver si le da, va a salir despacito. Pecaito. Todo muy, muy frío todo. A ver. Vamos a ver. Vuelve otra vez. Como siempre, varios toques. Y nada, vale, yo creo que vamos a seguir dándole, pero bueno, esto es lo que podemos enseñar ahora mismo de Donkey Kong Tropical Freeze para Wii U. Tenemos el 21 de febrero en tiendas. 21 de febrero en tiendas. Seguimos trabajando en la review que tenemos ahí a salva con él. Está dándole. Y bueno, ya sabéis, próximamente en el futuro, próxima semana, review y demás contenido que iremos. Pues, también tendremos, supongo, una guía y demás tipos de. Detalles para que no os perdáis nada de este lanzamiento, que es uno de los más destacados de Wii U para el trimestre. Y nos vemos en el próximo. Estamos jugando. Hasta luego. Hasta luego.